Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión más del curso de álgebra lineal. Y vamos a seguir hablando sobre invertibilidad y demás, pero esta vez vamos a empezar a hacerlo desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones lineales. La última vez estuvimos hablando del kernel y de la imagen, y ahora vamos a empezar con el algoritmo de Gauss o la eliminación gaussiana que le llaman, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos nomás a recordar sistemas de ecuaciones lineales. Nos referimos a cosas del estilo A11, X1 hasta A1N, XN. AM1, X1 hasta AMN, XN igual a B1 hasta BM, ¿no? A este tipo de cosas nos vamos a referir. Y decíamos que en notación matricial, si la llamamos A a la matriz de elementos A y J, entonces esto es A por un vector X igual a un vector B, con X el vector de las Is y B el vector de las Bs Is. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hablar entonces de lo que se llama el algoritmo de eliminación gaussiana o el algoritmo de Gauss. Vamos a considerar lo que se llaman operaciones sobre renglones. Entonces, la primera va a ser intercambiar de dos renglones. La segunda va a ser escalamientos. Es decir, vamos a multiplicar alguno de los renglones por un escalar. Y reemplazo. Por un escalamiento, ¿no? O sumarle algo, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, al caésimo renglón le vamos a sustituir por el caésimo renglón sumado por algo, multiplicado por algo, lo que sea, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo se ven estas operaciones en general? Por ejemplo, si sustituimos, hacemos un intercambio de dos renglones, ¿no? Esto es, tenemos A1 hasta AN y este lo vamos a sustituir A11, perdón, hasta AN1. A1N, perdón. Y lo sustituimos con el AK1 hasta AKN, ¿no? Y esto termina en el AM1 hasta AMN.
Si sustituimos, intercambiamos, le voy a poner así, el 1 con la K. Esto es como tener la original, A11 hasta A1N, etcétera. Y lo multiplicamos por la matriz 0, y en el lugar késimo le vamos a poner un 1, 0, y acá empezamos 0, 1, bla, y en el lugar késimo vamos a poner 1, 0, 0, ¿no? Y en el último tenemos 0, 0, 0, 1. ¿Sí? O sea, imagínense la matriz identidad. Y en esa permutamos el 1 con la J y multiplicamos. Y lo que nos va a quedar es la matriz esta permutada de acá, ¿no? Nos va a quedar AK1 hasta AKN. Perdón, la multiplicación debe ir al revés. Esta matriz de acá por la A. Digámosle esta A. Entonces esta y la A11 en el lugar késimo. A1N y todo lo demás igual, ¿no? Entonces a esta le podemos llamar A. 1K, ¿no? Entonces, este tipo de matrices vamos a llamarles matrices matrices elementales. Matrices elementales, podemos decirle las IJ, ¿no? En este caso es la 1K. Entonces la IJ es la EIJ va a ser la identidad, permutándole los renglones I y J. Entonces la matriz E y J es la permutación, la identidad permutada en sus renglones y J. ¿Cómo hacemos la multiplicación por escalares? Pues es lo mismo, es tener, por ejemplo, la K en el... Ajá, tenemos la identidad. Y en el lugar késimo le ponemos una alfa. Y multiplicamos por nuestra matriz A. Entonces lo que hacemos es que vamos a tener el primer renglón igualito, el segundo igualito, y cuando lleguemos al késimo, esto está multiplicado por alfa, y en el último pues ya está igual, ¿no? A estas podemos llamarles E subalfa, también son elementales, y a la sustitución pues es una combinación de estas, ¿no? Es sumar una de las E alfas con una de las E y jotas, o dos de las E y jotas y demás, ¿no? Esa es la sustitución. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de modificar a la A de tal forma que, bueno, primera cosa, cualquiera de estas EIJs
E alfa son invertibles para toda IJ y para toda alfa en el campo, ¿no? IJ los índices y la alfa en el campo. ¿Y eso cómo lo probamos? Fíjense que si tenemos la EIJ, quedamos que esta intercambia los renglones IJ, entonces si la multiplicamos por la EJI, ¿no? Esta va a intercambiar los IJs y nos va a quedar la identidad, ¿no? Entonces EIJ es la inversa de EJI. EIJ inversa va a ser EJI. Y nada más hay que hacer la cuentita, ¿no? O sea, tenemos el 1, 0, bla. En el lugar iésimo tenemos la jésima, ¿no? 0, 0, y acá tenemos el lugar J, 1, 0. Y en el jésimo tenemos la I, ¿no? 0, I, en el iésimo, 0, y el último es 0, 1, ¿no? Y esto lo multiplicamos por la otra, la que tiene el intercambiado al revés, ¿no? La IJ. Entonces nada más cuando lo invertimos, pues se regresa a lo que era la identidad, ¿no? La J y la I. Uno. Ahora, con la E alfa, para cualquier alfa, si multiplicamos, perdón, aquí me sería mejor si le llamáramos E alfa K, ¿no? La primera va a ser le voy a hacer sin coma para que se vea que es alfa por K. Entonces la segunda es en qué renglón estamos hablando, ¿no? Entonces la E alfa K, si la multiplico por la E 1 sobre alfa K, entonces restringiéndonos a que alfa no es el cero del campo, también es la identidad, ¿no? Porque solamente el késimo renglón se ve afectado, pero en el késimo renglón tengo esta 1 sobre alfa, que cuando multiplico pues es lo mismo, ¿no? Entonces terminamos, ya es la identidad. Entonces todas estas son invertibles. Ahora fíjense que si escribimos, lo que vamos a hacer es, o en lo que consiste el algoritmo de Gauss, es modificar usando estas matrices. Entonces Gauss se trata de hallar una sucesión de matrices elementales o de operaciones elementales tales que les voy a poner superíndice, ¿no? E1 se lo aplico al E2, se lo aplico al E3, R en A, esto me va a dar
la identidad, ¿no? ¿Y esto por qué me importa? Ah, bueno, pues significa que si yo le aplico 1, E2 hasta ER, esto tendría que ser la inversa de la A, o algo parecido, ¿no? Entonces, cuando yo se lo aplico, al a por x igual a esta misma cosa por b, esto de aquí es la identidad, y entonces tengo que x es igual a este producto de matrices elementales aplicados al vector b, ¿no? Entonces es una forma de descomponer la matriz inversa en matrices de estas elementales. Entonces vamos a ver. Hagamos un ejemplito y vamos a ver. Entonces tenemos x1 más 2x2 más 3x3 igual a 1, 3x1 más 2x2 más x3 igual a 7, 2x1 más x2 más 2x3 igual a 1. Entonces esto lo podemos escribir de forma matricial como 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Y vamos a meter el vector que andamos buscando, ¿no? Y vamos a aplicarle eliminación gaussiana a esto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que esta parte de aquí, digamos, esta parte que voy a subrayar con el rojo, se vea como la identidad. Y lo que vamos a obtener es cómo se ve la matriz inversa multiplicada por el vector este. ¿Sí? Entonces vamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta, lo vamos a transformar en vamos a multiplicar este renglón por el renglón, por menos 3 veces el renglón 1, y esta menos 2 veces el renglón 1. Le voy a sumar menos 3 por el renglón 1 y menos 2 por el renglón 1 acá, y eso me va a dejar 1, 2, 3, 0, menos 4, menos 8, 0, menos 3, menos 4. Y este vector, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener 1, 4, menos 1. A este mismo, vamos a dividir este entre 2, entre menos 2, perdón. Y nos vamos a quedar 2 sobre 2, menos 2. Y nos vamos a quedar con 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, menos 1, y 0, menos 3, menos 4, menos 3, menos 4, menos 1. Este de aquí lo vamos a volver a transformar. Queremos quitar este 3. Entonces vamos a multiplicar el renglón 2 por 3. Y se lo sumamos al renglón 3, ¿no? Por 3, sí. Nos queda 1, 2, 3, 1. Y 0, 1, 2, menos 1.
0, 0, 2, menos 4. Y dividimos este entre 2, ¿no? Entonces nos queda el R3 sobre 2. Nos queda 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, menos 2, menos 1. Ahí está. Entonces no me importa mucho lo que tengamos de este lado, pero todavía podemos cambiarle un poco, ¿no? Fíjense que aquí ya dejamos en ceros esta parte. Aquí vamos a decir que estos elementos en la diagonal son nuestros pivotes. Entonces, si podemos encontrar para cada renglón un pivote, vamos por buen camino. Si no, ya fastidiamos la cosa. Ahora vamos a quitar estos otros números de aquí. Vamos a multiplicar por menos 2 y se lo sumamos aquí. Y por menos 3 y se lo sumamos acá. Y nos vamos a quedar con el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acá vamos a multiplicar esta por menos 2. Y entonces el vector de aquí nos queda 1, 3, menos 2. Entonces, este pedazo de aquí es la solución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Y digamos, en este caso funcionó el método de Gauss. A esta forma de la matriz que teníamos originalmente, vamos a llamarle esta es una triangular superior. Y vamos a decir que esta está en forma escalonada, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método de Gauss? Utilizar matrices elementales para llevar a la matriz original a su forma escalonada. Y luego aplicar lo mismo, pero aplicar las elementales para dejarlo como una diagonal, que tendría que ser la identidad, ¿no? Y ya, con eso tenemos esto. Y en eso consiste, vamos, el algoritmo de Gauss. Ahora, ¿cuándo funciona? Bueno, en este caso estaba bonito, de hecho es cuadrado y funciona, pero cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas, o más incógnitas que ecuaciones, pues no vamos a poder simplemente aplicarlo. Entonces el secreto está en esta parte, en este paso de aquí, ¿no? Cuando encontramos la forma escalonada del sistema, es decir, convertimos la matriz original a una triangular, es decir, que debajo de la diagonal o por encima de la diagonal son puros ceros. Entonces garantizamos que cada uno de los renglones o de las columnas, en el otro caso, pues vamos a tener alguno de los pivotes no nulos. Si tenemos esos pivotes no nulos, entonces el sistema va a ser consistente y vamos a poder encontrar algún tipo de solución. Si algún pivote se anula, entonces no tiene solución.
Pero podríamos tener variables libres, ¿no? ¿No? Tener cosas que transformaciones, pues, que estén representando estos sistemas, que tengan, que no sean sobreyectivas, por ejemplo. Entonces vamos a tener una infinidad de soluciones en ese caso. Y vamos a tener una única solución cuando la matriz sea invertible, ¿no? Entonces, ya vamos un poco juntando todas las cosas de este lado. Bueno, entonces, por hoy vamos a pararle aquí. Y vamos a regresar a hablar más de forma general de este método de Gauss en una siguiente sesión.